Comparte su experiencia Ciudad de México, AP, Museo de Alonso Ruiz Palacios advierte al inicio que es una buena réplica de la historia que retrata, y lo cumple. La cinta sobre el apodado robo del siglo de piezas arqueológicas mexicanas, protagonizada por Gael García Bernal, deforma, estiliza y acentúa el robo real ocurrido en 1985. Es verdad que más de 100 piezas del Museo Nacional de Antropología e Historia fueron saqueadas por dos estudiantes de veterinaria, interpretados por García Bernal y Leonardo Ortiz Gris, pero la mirada de Ruiz Palacios convierte este robo en una película de suspenso y acción, bastante más emocionante que el robo real, con escenas en el mar, un sitio arqueológico, carreteras y el mismo museo. Eso fue de lo maravilloso que es ser actor y poder hacer una película como esta, dijo García Bernal en una entrevista desde Nueva York a propósito del estreno de la cinta este fin de semana en Los Ángeles. El actor contó que en una madrugada durante el rodaje pudo disfrutar por una hora de la Sala Mágica del museo, junto con Ortiz Gris, admirando sus piezas. Me fascinan en el sentido más estricto de la palabra, me dejan atónito, dijo. Museo fue galardonada con el premio al mejor guion en la Berlinale y está nominada a 6 premios Fénix, incluyendo a mejor largometraje de ficción, dirección, actuación masculina para García Bernal y fotografía de ficción para Damián García. El equipo pudo filmar en los exteriores de Palenque, pero la tumba del rey Pakal la recrearon en Churubusco. Nos dieron una oportunidad para poder hacerlo bajo las condiciones correctas, dijo García Bernal, para quien el gran valor de una historia como la de Museo es retratar el amor por el legado histórico que comparten los mexicanos. Siento que hay un contrato social básico que tenemos todos los mexicanos con nuestro pasado, que nos han inculcado no sé de qué forma. Una cosa de cuidado con este pasado, de preservarlo, de tenerlo, de no perderlo, y eso me parece muy interesante. Me parece que es uno de los grandes triunfos que tenemos como país, apuntó.